El capítulo de hoy nos está hablando de cómo evitar enfermedades. Aparte de la medicina tradicional, hay otras alternativas para ser saludables. Así que, ¿quieres saber más? Acompáñenme. Vení. Claro, pasa, adelante. Y cuéntame, ¿qué es Hanna? Bueno, Hanna es un centro de salud y bienestar integral. ¿Has escuchado la palabra holístico alguna vez? No, ¿qué es? Nunca. Ya, holístico viene de todo. En inglés es whole, es como el todo, ¿no? Entonces habla de la filosofía de ver como cuerpo, mente, espíritu, como parte de un todo. Como que tú eres una persona, pero tu parte física está unido a lo que sientes y a lo que piensas. Hanna es un centro donde tratamos la salud y el bienestar de la gente, pero desde esta mirada, como que todo está relacionado. ¿Y la salud es solo física? Bueno, desde la filosofía de Hanna es todo, ¿no? Si tú te enfermas físicamente, eso te va a afectar a tus emociones, ¿no? Alguien que está enfermo, por ejemplo, por ahí se va a sentir triste o con miedo, preocupado. Pero también si estás triste, con miedo y preocupado, a veces eso te puede generar cosas físicas. Por ejemplo, no sé si nunca has estado nervioso cuando tenías un examen súper difícil y de repente te dolía el estómago o la cabeza. Tanta tensión del miedo también afecta en tu cuerpo físico. ¿Y cómo se vincula con la ciencia? Acá enseñamos muchas cosas que se llaman terapias complementarias. ¿Qué significa? Que no es... Es más, hay gente que dice alternativas. A mí no me gusta alternativa porque alternativa es esto o lo otro, ¿no? Y complementario es esto y lo otro. Entonces, por ejemplo, en Hanna tenemos un programa de formación. Se llama Terapia de Sanación Integral, ¿ya? Y en ese programa, si tú después te voy a regalar el folleto, hay cursos de anatomía. Anatomía es como saber sobre los órganos del cuerpo. Hay cursos de nutrición, hay cursos de medicina china, también hay cursos de psicología y también hay cursos de cosas holísticas. O sea, por ejemplo, de cómo sanar con el color, con los aromas, con las flores. O sea, no están tan separados de la medicina tradicional. No, de hecho, por ejemplo, yo trabajo con unas esencias de flores que se llaman flores de Bach. Acá hay fotos de esas flores. Y estas las descubrió un médico en Inglaterra, se llama Edward Bach. O sea, estas cosas que nosotros enseñamos y hacemos en Hanna, que complementan los conocimientos del doctor, del psicólogo tradicional y les dan como otras herramientas y recursos para contribuir al bienestar como integral de las personas. ¿Y qué vínculo debemos tener nosotros con nuestro entorno para no sufrir enfermedades? Mira, el doctor, el que descubrió las flores, tenía un... dejó un librito lindo, ¿ya? Es un librito chiquitito que se llama Cúrese Usted Mismo. Pero no para que tú te vuelvas doctor, pero él dice como que la salud a lo que más se parece es a estar en armonía contigo mismo y con todas tus relaciones. Eso incluye tus relaciones con las personas de tu vida y también como con, vamos a decir, la tierra, tu país, o sea, como con todas tus relaciones, ¿no? Y si estás molesto o asustado o triste con cualquiera de tus vínculos, eso ya como que tu estado no es de salud, es lo que decía el doctor Bach, ¿no? Y de repente, inmediatamente no se va a notar en tu cuerpo, pero si mantienes esas emociones negativas como por un montón de tiempo, tu cuerpo termina muchas veces enfermando, ¿no? O que no es otra cosa que presentarte como una luz roja que dice, oye, algo no está bien. ¿Y para qué sirven esas cositas de colores? Ah, bueno, tengo algunas cosas como para enseñarte. Estos se llaman aceites esenciales. Por ejemplo, este es de menta, que de hecho es un olor que debes conocer bien. La menta te ayuda, por ejemplo, a despejar la cabeza. Si estás con un dolor de cabeza o como con mucho que estudiar y te sientes así como pesado, puedes prender en un aromatizador o echarte así la menta directamente y la hueles y tiene un efecto sobre tu sistema nervioso y despeja tu mente, ¿no? También se puede usar para digerir. Si has comido una comida súper pesada, puedes poner un vaso de agua con una gotita de menta. El limón, por ejemplo, también ayuda con la digestión. Acá tenemos varios olores. El cardamomo es como bien nutritivo. Mira, los puedes oler. Son bien distintos. Después me vas a decir cuál te gusta, ¿ya? Y los chicos que se quieren enterar más de ese tema, de la medicina en plantas, así. ¿Cómo lo pueden buscar en las redes sociales? A
Allá. Bueno, tenemos una página web que es www.hanasalutybienestar.com. Tenemos un Instagram que se llama Hanna Salud y Bienestar, un Instagram que se llama Flores de Bach Perú y un Facebook que se llama Hanna Perú y otro que se llama Flores de Bach Perú. Bueno, Cami y Carol, ya saben, si quieren estar tranquilas, espiritualmente bien, y en verdad esas flores, plantas huelen buenísimos y las va a ayudar en todo lo que quieran. Así que nos vemos en la siguiente Imparable. Chao. Y haces algún tema más. Si te gustó este video, te recomendamos este. Y también no te olvides de suscribirte. Subimos videos todas las semanas. ¿Todas las semanas? ¡Todas las semanas, Cami! ¡No se lo pierdan!